Hola y bienvenidos a mi canal. En este video les mostraré cómo hacer estos conejos de Pascua usando huevos hechos de crochet como la base. A un huevo añadimos orejas, patas, ojos, una cola y una boca y un conejito está listo. Para estos conejos podemos usar cualquier hilo que tenemos y queremos. Por ejemplo, este conejo de altura de unos 9 centímetros yo he hecho usando hilo número 10. Pero para estos dos un poco más grandes de altura de 11 centímetros, usé el hilo que compré hace muchos años y no recuerdo el tamaño exacto de este hilo. Hoy yo voy a hacer un otro conejo como este. Empezamos por haciendo un huevo, la base del conejo, y empezamos este huevo por un nudo mágico que hacemos de esta manera. El primer punto. Y ahora en este nudo mágico hacemos 7 puntos bajos. Un punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cerramos este nudo y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. 7 puntos. En la vuelta siguiente vamos a hacer 40, por eso hacemos 2 puntos bajos en cada punto. 2, 2 más, 4, 2 más, 6, 2 más, 8, 2 más 10, 2 aquí, 12 y 2 aquí, 14. Y ahora necesitamos hacer una otra vuelta de 14 puntos bajos. Yo he finalizado esta vuelta y en las dos vueltas siguientes vamos a hacer 21 puntos. Como así, un punto en punto y dos en el punto siguiente. Un punto, dos. Un punto, dos. Y continuamos de esta manera, un punto, dos, un punto, dos, y lo repetimos dos veces más, y la última vez, un punto, dos. Tenemos 21 puntos. Necesitamos hacer una otra vuelta como este, 21 puntos. Como pueden ver, yo uso este fin de hilo como la marca aquí. Ahora yo he terminado 5 vueltas y tengo 21 puntos. En las dos vueltas siguientes vamos a hacer 28 puntos de esta manera. Un punto y dos en el punto siguiente. Un punto,
un punto, dos, un punto, dos. De esta manera hacemos cuatro puntos en vez de cada tres. Un punto, dos, un punto, dos, un punto, dos, y la última vez, un punto, dos. Y necesitamos hacer una otra vuelta de 28 puntos. Ahora tengo 7 vueltas y 28 puntos y voy a hacer la última vuelta de aumentos, donde vamos a hacer 35 puntos. Lo hacemos como así. Un punto, un punto, un punto y dos en el punto siguiente. Un punto, un punto, un punto, dos en el punto siguiente. En vez de cada cuatro hacemos cinco. Dos puntos aquí. Un punto, un punto, un punto y dos. Un punto, un punto, un punto y dos. Un punto, un punto, un punto, dos. Un punto, un punto, un punto y los últimos dos. Y ahora necesitamos hacer 7 vueltas más de 35 puntos. Y después yo voy a mostrar cómo continuar. Ahora yo he terminado 15 vueltas, tengo 35 puntos y puedo empezar disminuciones. En las dos vueltas siguientes vamos a hacer 30 puntos. Por eso hacemos un punto, un punto, un punto, un punto, cinco puntos. Y en vez de dos puntos siguientes, vamos a hacer un punto, disminución. En vez de siete, vamos a hacer seis puntos. Y lo repetimos cuatro veces más. Cinco puntos sin disminuciones. Cuatro, cinco y dos juntos. 5 puntos, 3, 4, 5 y una disminución, 2, 3, 4, 5 y disminución. Un punto, dos, tres, cuatro, cinco y la última disminución. Tenemos 30 puntos y necesitamos hacer una vuelta de 30 puntos más.
Ahora tengo 17 vueltas, 30 puntos. Y en la vuelta siguiente vamos a hacer 25. Hacemos un punto, un punto, un punto, un punto, cuatro puntos y dos puntos juntos. 5 en vez de 6. 4 puntos, 2, 3, 4 y 2 juntos. 4 puntos, 2 juntos. 1 punto, 2, 3, 4, 2 juntos, 1 punto, 2, 3, 4 y 2 juntos, tenemos 25. En la vuelta siguiente vamos a hacer 20 puntos, por eso hacemos un punto, 2, 3 y disminución. En vez de 5 hacemos 4. 1 punto, 2, 3, disminución. 1 punto, 2, 3, disminución, 1 punto, 2, 3, disminución, y la última vez, 1 punto, 2, 3, disminución. Y en la vuelta siguiente vamos a hacer 15 puntos. Hacemos un punto, 2, disminución. Un punto, 2, disminución. En vez de 4 hacemos 3 puntos, 2, disminución, 1 punto, 2, disminución, 1 punto, 2, disminución. Y ahora es tiempo a poner un poco de relleno de algodón natural o sintético en nuestro huevo. Yo uso algodón sintético y una palita para hacer esto más rápidamente. Como así. Y cuando el huevo está lleno y tiene una buena forma, todo que nos toca de hacer es cerrar todos estos puntos y lo hacemos haciendo dos puntos juntos. Tejemos dos puntos juntos, todo alrededor, hasta que no tengamos nada de cerrar. Continúen de esta manera, por favor. Y después cortamos el hilo y ocultamos el fin del hilo adentro
del huevo, como así. Listo. Ahora necesitamos hacer otras partes del conejo. Vamos a hacer una cola primero. Este es muy fácil. Empezamos por haciendo un nudo mágico otra vez y hacemos 6 puntos bajos en este nudo. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el nudo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y ahora en cada de 6 puntos hacemos 2. 2 puntos. 4. 6. 8. 10. Y 12. Y ahora necesitamos hacer 2 vueltas más de 12 puntos. Hazlo, por favor. He finalizado 4 vueltas. Tengo 12 puntos. Y la última vuelta de la cola será la vuelta de 6 puntos. Hacemos 2 puntos juntos. 1 punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora cortamos el hilo, ponemos todos los fines del hilo adentro y ponemos un poco de algodón adentro. Como así. Ahora vamos a hacer patas. También empezamos por un nudo mágico. También hacemos 6 puntos. En este nudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos y hacemos un punto deslizado en el primer punto, 6. Hacemos 12 puntos en la vuelta siguiente. 2, 4, 6, 8. Diez y 12. Y 18 puntos en la vuelta número 3. Y lo hacemos de esta manera. Hacemos un punto, 2. En el punto siguiente, un punto, 2. Un punto.
2, 1 punto, 2, 1 punto, 2, y la última vez, 1 punto y 2. 18 puntos. Necesitamos hacer una otra vuelta de 18 puntos. Ahora tengo 4 vueltas y 18 puntos. Ahora vamos a hacer disminuciones en ambos lados de la pata. 2 disminuciones en cada vuelta. Y vamos a hacer disminuciones como así. Hacemos 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 puntos juntos. Este es el número 8. Y ahora otra vez, 7 puntos, 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 juntos, 8. Tenemos 16 puntos. En la vuelta siguiente vamos a tener 14. Por eso hacemos 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 juntos. Este es número 7. Y lo mismo, 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6, 2 juntos. 7, 14 en total. En la vuelta siguiente vamos a tener 12. Hacemos 1 punto, 2, 3, 4, 5 y 2 juntos, 6. Y otra vez, 1 punto, 2, 3, 4, 5 y disminución, 6. En la vuelta siguiente vamos a tener 10 puntos, 1 punto, 2, 3, 4 y 2 juntos, 5. Y en el otro lado, 1 punto, 2, 3, 4, 2 juntos, 5. Y la última vuelta será la vuelta de 8 puntos. Hacemos 1 punto, 2, 3 y 2 juntos, 4. Y una vez más, 1 punto, 2, 3 y 4, 2 juntos y la pata está lista. Ponemos un poco de algodón adentro y hacemos una otra pata. Y después yo voy a mostrar cómo hacer orejas. Ahora hacemos orejas. También empezamos por un nudo mágico.
Esta vez en el nudo mágico hacemos 5 puntos. 1 punto, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto. Y después en cada punto hacemos 2 para tener 10 en la vuelta siguiente. 2, 2 aquí. Tenemos 4, 2. Tenemos 6. Y la última vez 10. Ahora vamos a hacer aumentos en ambos lados, como así. Hacemos un punto, 2, 3, 4. Y en el punto número 5 hacemos 2 en vez de 1 punto. So, en vez de 5 hacemos 6 puntos. Y lo mismo aquí, 1 punto, 2, 3, 4. Y en punto número 5 hacemos 2, recibimos 6. Tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer 14, 1 punto, 2, 3, 4, 5, y en vez de 1 punto número 6 hacemos 2. Tenemos 7 en este lado y vamos a hacer 7 aquí de la misma manera. 1 punto, 2, 3, 4, 5 y en vez de 6 hacemos 2, 7. Tenemos 14 puntos. Y ahora una otra vuelta de aumentos. Vamos a tener 16 puntos. 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el punto número 7 hacemos 2. 8 puntos en este lado y 8 en otro lado. 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto número 7 hacemos 2, 8. Tenemos 16. Necesitamos hacer 3 vueltas más de 16 puntos. Ahora he terminado 8 vueltas, 16 puntos y empezamos disminuciones. En las 2 vueltas siguientes vamos a hacer 14 puntos, como así. 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6 y disminución. Y otra vez 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6.
tres, cuatro, cinco, seis, disminución. Y hacemos una otra vuelta de 14 puntos. Ahora tenemos 10 vueltas y 14 puntos. En las dos vueltas siguientes vamos a hacer 12 puntos. Por eso hacemos disminuciones de esta manera. Punto en punto. Punto en punto. Punto en punto. Tres veces. Cuatro. Cinco. Y dos juntos, seis. En este lado y lo mismo aquí, punto en punto. Dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cinco y disminución, seis. Tenemos 12 puntos y hacemos una otra vuelta de 12. Y ahora cuando tenemos 12 vueltas y 12 puntos, hacemos las últimas dos disminuciones, como así. Un punto, dos, tres, cuatro y disminución. Tenemos 5 puntos en este lado. Y un punto, dos, tres, cuatro y disminución, cinco. Tenemos 10 puntos. Hacemos una otra vuelta de 10 puntos y después ponemos un poco de algodón adentro y hacemos la otra oreja. Cuando todo está listo, usamos una pistoleta de pegamento o una aguja y hilo para conectar todo. Yo voy a usar pegamento. Así que pegué todo y también pegué los ojos. Yo compro ojos, pero se pueden bordar. Yo solamente bordo la boca, muy simple, con hilo oscuro. Como así, con unas puntadas de este hilo para bordar, dos, tres puntillas y oculto el fin del hilo adentro, como usualmente. Y este es todo, el conejito está listo. Esto es todo por hoy. Si les gustó el video y el conejito que hemos hecho juntos, por favor empujen el botón de like. Y si quieren estar informados de todos nuevos proyectos, suscríbanse al canal y empujen el botón de notificación. Gracias por mirar el video. Hasta la próxima vez. Adiós.